Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. Mateo 13, 44. San Mateo, capítulo 13, verso 44. Aleluya. ¿Encontraron? Amén. ¿Judas qué? Ah, eso sí. Dijo un hermano, oiga, ¿y a qué hora Judas tuvo tiempo de escribir un libro? Él no se ahorcó. No, ese es otro Judas. Ese Judas el que escribió era hermano de Jesús, ¿sabían eso? Ese era hermano de Jesús, hijo de María y de José. Jacobo también era hermano de Jesús en la carne. ¿Sabían eso? Sí. De los discípulos de Jesús, habían dos hermanos en la carne de él. Ah, bueno, ese es un dato importante para que lo tenga ahí. Dos, era Judas. ¿Y quién más? Jacobo, no el Iscariote. El Iscariote, le voy a dar otro dato, se crió con Jesús, ¿sabían eso? Judas Iscariote fue criado con Jesús. Según se cree, eran como primos lejanos, Judas Iscariote, para que sepa. No, mentira, eso me lo inventé. No, mentira, ¿qué tal? No, es cierto, hermano, es cierto, para que sepan. ¿Encontraron, hermanos? Bueno, no les doy más datos. En los días domingo, como estamos aprendiendo de la Biblia, les voy a estar dando una cantidad de datos para que ustedes aprendan de la palabra del Señor. Eso es bonito, hay cosas que uno no sabe. ¿Usted sabe cómo se llamaba el endemoniado gadareno? ¿Saben cómo? ¿No? No, yo tampoco, eso no está en la Biblia, eso no se lo puedo dar yo. Porque... Mateo 13:44 dice, con el reino de Dios pasa lo mismo que con un tesoro escondido en un terreno. Cuando alguien lo encuentra, lo vuelve a esconder y después va muy alegre a vender todo lo que tiene para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. Usted dirá, bueno, aquí no dice así. Bueno, voy a leerlo como está ahí. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Señor Jesús, te pedimos en esta hora que nos hables. Habla a cada amigo, Señor, a cada oyente, a cada persona, Señor, que está escuchando a través de la radio, también los que están aquí, Señor. Tú eres grande, Jesús, para siempre es tu misericordia. Enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Tenga la bondad de sentarse en dando gloria a Dios. Habla aquí de dos lugares. ¿Qué lugares? Primer lugar, el reino de los cielos. Segundo lugar, habla de un campo. ¿Cierto que sí? Habla de dos personajes. ¿Cuáles dos personajes? Hay uno explícito y hay otro implícito. ¿Cuáles son? ¿Ah? Un hombre. ¿Qué halló? Un tesoro. Ese es el explícito, está ahí explícito. Y habla de otro implícito. ¿Cuál es? ¿Cuál?
No, ese es un lugar, el campo es un lugar. Tengo que aprender a leer la Biblia. El implícito es el dueño del campo. El dueño del campo. No está explícito, pero se supone que tiene un dueño. Un hombre que haya un tesoro escondido, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra. Tiene que comprárselo a alguien. ¿O no? Claro, ahí hay un personaje implícito, el que vende el campo. Les voy a hacer una pregunta. Una pregunta. ¿Quién es el dueño de ese campo? Bueno, antes de esa, ¿quién halló el tesoro escondido? ¿Cuál es el campo? ¿El campo del reino de los cielos? No, el reino de los cielos es el primer lugar. ¿Cuál es el campo? El mundo. Muy bien. Va bien, Fanor, va bien. El campo es el mundo. ¿Cuál es el tesoro escondido? ¿Ah? Por acá dice el Evangelio, la palabra de Dios. ¿Qué más? La salvación, dicen por ahí. ¿Qué más? ¿Qué dice usted? Digámosle de una manera más entendible. El hombre. El tesoro escondido es el hombre. La mujer no. No, el hombre, o sea, el género humano. El género humano. El género humano. Listo. Ese es el tesoro escondido. ¿Lo halló en el, en dónde? Listo. ¿Quién es el que halla el tesoro? ¿Quién es? Jesucristo. Muy bien. Eso. Mire cómo se van acomodando las piezas. ¿Y quién es el dueño del campo? ¿A quién se lo compra? ¿A quién? Al mundo. ¿A quién pagó Jesús el precio por ese tesoro escondido? ¿A quién? ¿A quién? Ajá, él pagó el precio. Pero la pregunta es, ¿a quién se lo pagó? Al mundo, dicen por allá. ¿A quién? Otros dicen al diablo. Bueno, ¿a quién se lo pagó? Por un lado es el comprador. ¿Quién lo vende? ¿Quién es el dueño de ese tesoro? Oiga, preguntas tan sencillas pero tan profundas a la vez. ¿Sí o no? ¿Quién es el dueño de ese campo? Bueno, le voy a dar un texto. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él lo formó sobre los mares y lo afirmó sobre los ríos. ¿De quién es el mundo? ¿A quién le compró las almas? Cuando hay uno que dice por allá en Ezequiel, todas las almas son mías. ¿Ah? ¿A quién lo compró? Hermano, es gallina, es, ¿cómo es? Gallina lo pone, frito se come, en perico, en revuelto. ¿Qué es? Cocinado. Nosotros tenemos que entender, eso se llama doctrina bíblica. Jesús pagó el precio. ¿A quién lo pagó? No se lo pagó al diablo. El diablo vino para matar, hurtar, destruir. Él no tiene nada, él no es dueño de nada. El diablo ha sido creado por el Creador, el Todopoderoso. El diablo no tiene absolutamente nada. Jesús decidió hacerse hombre porque vio un tesoro grande escondido. Eso es para que lo podamos entender. Lo vio escondido, estaba opacado. ¿Cuántos han enterrado una moneda? ¿Usted alguna vez ha enterrado o se ha encontrado una moneda en el piso? ¿Sí se la ha encontrado? Y usted la ve toda mogosa, toda
está como, no está del color, ha cambiado, se oxidó, pero usted la deja ahí, la patea, a no ser que no tenga valor, pero si la moneda es de 1,000 pesos, usted, yo creo que usted se agacha por ella. Yo creo que se agacha, la recoge, la limpia y dice, esto me sirve para cualquier cosa, ¿cierto que sí? Ahora, si eso es una moneda que vale solo 1,000 pesos, imagínese por un momento que usted se encontrara un anillo de oro. Y usted lo ve y es un anillo de oro. Pesa 15 gramos, 20 más o menos. ¿Usted qué dice? Tan de malas el que se le perdió y tan de buenas el que lo encuentre. No, usted se agacha y lo recoge, ¿cierto que sí? Esto me sirve. Me sirve. Mire que yo me puse a analizar y me pongo a pensar, ¿por qué el Señor nos compara a nosotros como un tesoro? Cuando estábamos enterrados, escondidos, parece ser que como que a nadie le importaba, parece que ni el dueño, por decirlo así, se percataba de lo que estaba ahí. O quizás no podía, no se sabe por qué, pero cuando Jesús ve al tesoro ahí dice, a mí me sirve. Y dice que vende todo, todo, todo lo que tiene, lo vendió todo. Cuando usted lee la palabra del Señor, la Biblia dice que siendo rico se hizo pobre, se despojó de todo lo que tenía, se despojó de su trono de gloria cuando era alabado por los ángeles, cuando era alabado por los serafines, por los querubines, cuando ellos le decían santo, 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 y no se cansaban de decirle santo, no le importó despojarse. No le importó bajar y nacer en un pesebre. No nació en una cuna, nació en un pesebre. Ni siquiera hubo lugar, un lugar especial para él. No tenía nada, no nació en una familia rica. Él tiene que decir, las aves del campo tienen nido, las zorras tienen sus guaridas, y el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Se despojó de todo, aunque era rico, se hizo pobre por comprar un tesoro especial. Yo me pongo a analizar y yo me pregunto, ¿qué vio Dios en mí? ¿Qué vio Dios en usted? Cuando éramos pecadores, cuando éramos personas apartadas de Dios, cuando ni siquiera teníamos temor de Dios, cuando teníamos un vocabulario que hablaba palabras oeces, y alguien por ahí pudo decir, si con esa boca toma leche, se le cuaja. Así era yo. Yo no podía hablar con alguien sin antes, y así no lo conociera, le mentaba unas 3 o 4 madrazos, hermano. Ese era yo. Yo era vulgar, era hasta arriero, era, y el vocabulario de los arrieros, hermano, es, hermano, eso es una cosa impresionante. Eso es un vocabulario horrible que uno maneja con esos animales, con esas mulas. Esa era mi manera de hablar, y yo digo, ¿qué vio Dios en mí? ¿Qué vio Dios cuando era un muchacho perdido que mantenía tomando trago cada 8 días, metiendo marihuana, vicio y tirado por allá en una mesa? Cuando de pronto yo me pongo a pensar, quizás para mi familia no era ni muy agradable que llegara. Yo recuerdo, hermano, que llegué donde un familiar en una ocasión a visitarlo y me le llevé las hijas. Tenía 2 hijas, me las llevé. Y venga, déjeme salir con sus hijas, y me las llevé a un familiar y se las devolví como a las 4 de la mañana. Era familiar de, bueno, era la suegra de un tío mío, y me le llevé a esas muchachas. Esa señora no pudo dormir, y sabe qué me dijo en una ocasión, Carlos, yo no quiero que usted vuelva aquí. Así me dijo. Así me lo digo, yo no quiero que usted vuelva acá, usted me daña a mis hijas, usted no es una buena influencia. No, y se las mandé borrachas.
Sí, hermano, entonces yo me pongo a pensar en la vida mía. ¿Y cuántos de los que están aquí vivíamos así? El diablo nos había cogido y nos dio vuelta seca y nos ensució, nos mogoció y nos tiró por allá. Pero ¿sabe qué puedo mirar? Hubo uno experto en mirar tesoros escondidos. Cuando para el mundo no servíamos para nada, cuando para el mundo éramos indeseables, alguien dijo: no me importa vender lo que tengo, a mí me sirve, yo lo puedo limpiar, yo lo puedo lijar, yo le puedo quitar esas asperezas y lo voy a poner a servir. Ese es nuestro Dios. Aleluya al Señor. Y ahora estamos sentados en lugares altos, en lugares celestiales, no porque seamos gran cosa, sino porque el grande le plació, porque al grande por su gracia le dio la gana, si me permite la expresión. Le importó nada que dijeran: ese no sirve. No, él dice: a mí sí me sirve. Y ahora los tiene alabando, ahora los tiene sirviendo, ahora los tiene predicando su palabra, anunciando de aquí para allá. Él nos pulió, nos limpió y nos hizo nueva criatura. Aleluya al Señor. Y yo quiero decirle en esta noche, amigo, de pronto alguien te ha dicho que no sirves para nada. De pronto alguien te ha dicho que ya no vales nada. De pronto han pisoteado tu dignidad. De pronto te han hecho sentir mal. Yo quiero decirle: hubo uno que vendió todo para pagar el precio por ti, mi amigo. Él ve algo especial en ti. Amigo que me escuchas en esta noche, Él ve algo especial en tu vida. Lo que el diablo no valora, porque él lo que hace es pisotear al hombre, convertirlo prácticamente en una basura. Eso es lo que hace el diablo, porque vino para hurtar, matar y destruir. Pero hubo uno para darnos vida y vida en abundancia. Se llama Jesucristo. ¿Y sabe a quién le pagó el precio? Cuando Él muere en la cruz del Calvario, escúchelo. Ahí hizo tres papeles a la vez, Él mismo. Se presentó como sumo sacerdote ofreciendo el sacrificio. Se presentó como el Cordero de Dios sin mancha. Se presentó como el sumo sacerdote. Se presentó como el sacrificio y Él mismo recibió el sacrificio. Hermano, la gente que no cree en la unicidad no entiende esto. No lo entiende. Pero Él pagó el precio que se debía pagar como hombre. ¿A quién se lo pagó? A Él mismo. Porque Él es el Dios eterno. La gente no entiende eso, pero esa es la realidad. ¿Por qué? Porque Él no puede quebrantar su palabra. Él mismo estableció un sacrificio para el perdón de los pecados. Él mismo estableció que debía ser un macho sin mancha, macho cabrío sin mancha, sin defecto. Y miró desde los cielos si había uno entendido que buscara a Dios, si había uno perfecto. No hubo nadie. Entonces nos mandó una promesa y dijo: yo mismo iré y os salvaré. Yo mismo pagaré el precio. Hermano, ese es mucho amor el de nuestro Dios por la raza humana. La Biblia dice: ¿alguno os hará pagar por el pecador? ¿Usted será capaz de morir por un ladrón, por un asesino, por un delincuente? ¿Usted será capaz de hacer eso? De pronto morimos por el buena gente, ¿sí o no? Por el bueno. Sí, por ejemplo, llega alguien acá,
vengo buscando al pastor. Yo me creo buena gente, hermano. Ando buscando al pastor, viene con un arma en la mano. Ando buscando al pastor, ¿dónde está? Tiene arma en la mano. ¿Qué hace usted? Véalo, allá está. ¿Sí? ¿Usted hace eso? Ay, poder en Jesús. Yo no soy tan malo, hermano. Véalo, véalo allá, dele a él. No. Uno en esa situación, ¿sabe qué hace uno? Viendo, vienen por el hombre, el que es buena gente. Uno trata de meterse. No, espérate, espérate. No, quítese. Le dispo, no, espera. Uno trata de... ¿Sí o no? Y sabe que está peligrando. ¿O no es así? ¿Cierto? Uno trata de mediar. No, espérate, espérate. ¿Qué es que te pasa? Venga. Trata quizás suavecito de cogerle el arma. Bueno, no sé, cualquier cosa. Pero uno no lo manda. Vaya, vaya, ya está, pastor. Venga, que lo van a matar. No. No. Pero mire, hermano. Jesús murió por el pecador. Pagó el precio por ese tesoro escondido. ¿No cree usted que valemos demasiado? ¿No cree usted que somos una especial creación de Dios? Bueno, yo me pongo a ver. En esta tierra hay cosas que Dios ha creado hermosísimas. Usted ha visto, por ejemplo, en la televisión algunos lugares tan hermosos que usted dice, ¡guau! ¡Tan bonito eso! ¿Cierto? Hay partes, llegando al Polo Norte, por allá, donde habla de la... ¿Cómo es? Aurora Boreal, algo así se llama. ¿Han visto? Sí, han visto. Eso es hermosísimo. Y eso son unas imágenes y una cosa que uno dice, ¡guau! ¡Wow! Algo tan espectacular. Pero a mí me llama la atención que Dios no vino a rescatar al planeta. Él no vino a rescatar otra cosa, sino al hombre. Él vino a rescatar al ser humano. A pesar del hombre ser tan malo, a pesar de muchos hombres estar sin corazón, porque hay gente que no teme a Dios, que no quiere a nadie, pero a pesar de eso, un Dios tan lleno de misericordia, con los brazos abiertos, diciéndole al hombre: yo pagué por ti, yo te puedo perdonar, yo te puedo cambiar, yo puedo transformar tu vida. Y aun cuando nosotros mismos pensamos que no tenemos perdón, que hemos hecho cosas que a Dios no le agrada, que quizás no me va a perdonar, pero la Biblia dice que Él es amplio en perdonar. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, como son más altos mis caminos que vuestro camino, dice el Señor. Extendió su misericordia para con nosotros. Amigo, no importa lo que hayas hecho, Dios te puede perdonar. Murió por ti. Yo quiero invitar a alguien que quiera entregar su vida a Jesucristo. Yo quiero orar por una persona. Amigo, amiga, usted es un tesoro especial para Dios. Es un tesoro. Vamos a estar de pie, hermanos. Quiero un amigo en esta noche que quiera entregar su vida al Señor, diga: hoy me entrego al Señor. Yo quiero orar por alguien. Estamos dispuestos a orar por ti, mi amigo. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas cometido, no importa si vives apartado, alejado de Dios. Si eres un maldiciente, si no tienes ni en cuenta a Dios para nada, hoy puedes aceptarlo. Hoy puedes venir a los pies del Señor. Hay mucha gente que nos está escuchando a través de la radio. Si una persona por allá en la radio nos está escuchando,
y quiere también entregar su vida al Señor, para Dios no hay nada imposible. Dios puede transformarlo en este momento. Dios puede obrar de manera especial. Yo sé que hay poder en el nombre de Jesús. Y aún a lo lejos puede obrar el Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Hay cantidades de almas en este pueblo que están perdidos, hermano, perdidos, alejados de Dios. Vamos a clamar por ellos. Clamemos por ellos. Hay tesoros, hermano, negociados, que el mundo los tiene pisoteados, pero que Dios puede hacer algo y pueden convertirse en una tremenda bendición aquí en esta iglesia, hermano. Acuérdate de alguien que esté alejado, que esté apartado, pero que Dios puede extender su mano. Acuérdate en esta noche de alguien. Ese vecino que te causa problemas, ese vecino que te grita solamente cosas para ofenderte, preséntalo. Yo tuve una oportunidad de orar por alguien que le había cortado el dedo a un hermano, y estuvimos orando, y en un momento a otro, el que le había cortado el dedo y que eran amigos a muerte, se entregó también al Señor. Y lo pudimos ver en la iglesia, abrazados, pidiéndose perdón y aceptando a Cristo en el corazón. Eso es lo que hace Dios, hermano. Dios hace cosas impresionantes. Dios hace cosas que ni siquiera nos imaginamos. Alza tus manos en este momento, dígale: Señor, presento, mira tantos amigos, Señor, mira mis vecinos, mira mis familiares, mira aquel que me hace mal, mira aquel, Señor, que no hace sino hablar mal de mí, del Evangelio, Señor, tócalo, conviértelo, para ti nada es imposible, mi Rey. Oh, mi Cristo amado, Señor. El enemigo los ha engañado, el enemigo los tiene pisoteados, Señor, pero tú puedes hacer algo, tú puedes hacer una obra maravillosa en ellos. Oh, mi Cristo, salva a los perdidos, mi Rey. Gracias, Señor Jesús de los cielos, te alabamos, Dios mío, te glorificamos, Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor Jesús. Sé que esta palabra no vuelve vacía, sino que va a hacer efecto en el corazón de un amigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bien, hermanos, ha sido predicada la palabra de nuestro Dios, una palabra de bendición. Yo sé que Dios está haciendo la obra y muy pronto vamos a poder mirar muchos amigos que se convierten a Cristo. Amén. Sigamos orando, sigamos clamándole a nuestro Dios, sigamos pidiéndole a Dios que liberte a los cautivos, amén. Que esas personas puedan venir a los pies de Cristo. Bueno, hermanos, también lo que terminemos el culto, y hay empanadas, hermanos, para que nos colaboren también. Esto es para el propósito que tenemos, entonces, hermanos, para que se acerquen ahí y puedan comprar las empanadas.